Pero es evidente que lo que sí tenemos que pensar es cuáles son, por la razón que sea, esas palancas que hacen que todo esto gire. En el País Vasco serán unas, aquí otras, ¿no? Y hasta cierto punto incluso difíciles de prever. Bueno, esto paso porque es la misma idea de la importancia de la coordinación, ¿no? Eficiencia y eficacia igual a coordinaciones adecuadas. Ahí lo fundamental es ir enganchando puntos y que de alguna manera le den potencia al sistema, ¿no? Esto es de un chileno, de Rafael Echeverría, que ha cogido esta, ¿no? Bueno, en este mundo de hacer que las cosas se muevan, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que podemos enfrentar de alguna manera dos paradigmas de gestión. Uno es que si enfocamos mucho hacia el control, y puede tener que ver con el valor que le asignamos a elementos físicos, que en la medida que hay pocos, cuestan dinero, el oro puede ser evidentemente uno de ellos, ¿no? Pero representa de alguna manera ese paradigma de decir, cuando yo enfatizo mucho en ese objetivo común, no sé qué, o sea, lo que estoy haciendo es de alguna manera trabajar con el concepto de la escasez. Es decir, si tenemos dos o tres cosas compartidas aquí, estamos pensando que esa escasez genera de alguna forma pues, unión y todas. Pero claro, cuando lo que queremos primar es el movimiento, es que las cosas sucedan, es que aquí hay alegría, que se vayan haciendo cosas, quizá tengo que empezar a considerar otro paradigma, que es el de trabajar más en abierto. ¿Yo por qué puedo incorporarme a un grupo de trabajo? Primero, y nunca hay que olvidarlo, si lo conozco. Si no conozco algo, no me puedo unir a ello. Nosotros en mi universidad, ahí en Mondragón, una cosa que tenemos clarísima en un grupo de investigación que tenemos de empresa abierta es que nosotros podemos hacer cosas porque ha habido un montón de personas de diferentes sitios que nos han conocido. Si no nos llegan a conocer, si no trabajamos con ese modelo abierto, pues podríamos ser referentes pues ahí en Oñati, un pueblo de la Guipúzcoa profunda, en Bilbao y en no sé dónde, pero en un círculo geográfico relativamente reducido, ¿no? Entonces, este paradigma de lo abierto a mí me parece muy importante y claramente, aunque Porter lo podía manejar como... Porque ahí en el País Vasco somos muy de Porter, ¿eh? O sea, quiero decir, no sé si por qué, pero quiero decir que bueno, pues tradicionalmente se ha trabajado con él y se sigue trabajando con él, ¿no? Y frente a ese modelo, o integrando ciertas partes de ese modelo, estaría toda esta otra parte de introducir eso, más azar, más diversidad, que Porter también lo manejaba en esencia, pero que quizá ahora, bueno, pues cobra más relevancia, ¿eh? Idea esta fundamental, ¿eh? Es decir, esta es esa otra segunda transparencia que os decía, que, bueno, pues quedándonos con estas dos podemos entender la aportación que os quiero hacer. Eso, si Joaquín ha estado un montón de veces diciendo la importancia, proceso social, coordinación, la cuestión es cómo generamos oportunidades de conectividad dentro del clúster. ¿Qué podemos hacer ahí? Y decimos, claro, o sea, por una parte vamos a tener que seguir trabajando en la reducción de complejidad para mostrar objetivos que se puedan compartir, ¿no? Que pueden ser de dos tipos, pueden ser de un mínimo común denominador, y tampoco enfatizamos tanto en él, o pueden ser esos grandes objetivos de los cuales podemos sacar pecho, ¿no? Y decir, yo estoy por esta historia, yo quiero conseguir eso, ¿no? O sea, que pueden ser desde macro, y decir, mira, yo quiero que este territorio esté posicionado de tal forma en el mercado turístico mundial. Y eso digo, pues eso es importante, porque... ¿no? Pero digamos que esa es una forma de trabajar dentro de un clúster. Frente a ello, ¿qué tenemos? Tenemos la otra parte. Necesito que haya velocidad, que esto se mueva, que interactuemos, que no sé muy bien lo que va a salir, pero me gusta estar con vosotros y con vosotras. Que vamos a juntarnos. ¿Para qué? Bueno, ya irá saliendo, ¿no? Y entonces podemos trabajar con otra idea que es la serendipia, la de la casualidad, la de que muchas cosas, como no están previstas, ¿no? Pero queremos que sucedan, no van a suceder porque estuvieran planificadas, sino porque como consecuencia del trabajo que estamos haciendo van aflorando. Y entonces, ¿cómo podemos introducir serendipia en un sistema? Digo, oye, ¿podría ser que los taxistas hablaran con sus ayuntamientos juntándose con la hostelería para...? Es decir, nosotros lo que podemos hacer de alguna manera es generar, aunque a veces es complicado, ¿no? Ese otro tipo de dinámicas, que no tendrían que ver con la lógica del objetivo compartido, pero que sí nos pueden ayudar a introducir diversidad, ¿no? O a lo mejor algo que podemos hacer. Tenemos varios agentes y ha habido un grupo de agentes que han estado trabajando bien y han generado resultados. Y tenemos otro que no están funcionando.
pues ¿por qué no traigo a estos que están funcionando para que expliquen a estos que están funcionando, a los, digamos, los que están trabajando bien con esos que están atascados y compartimos por ese lado, ¿no? O decimos, una idea que ha salido dentro de unos agentes, ¿sería reproducible en otros agentes el fondo de esa idea? ¿No? Es decir, podemos traer algo que sucede en torno a un grupo concreto y con objetivo compartido fuerte y demás, podemos trasladar eso a otro grupo que es distinto. ¿Vale? Esa idea, o sea, de meter diversidad, ¿no? Que es, bueno, pues trabajamos ahí la idea de la serendipia, ¿no? Y manejamos un palabra, que este no está en el diccionario, ¿no? Si vais a la Wikipedia, sí está, ¿eh? Es decir, que esto es la tensegridad, ¿no? ¿La tensegridad qué es? Es tensional integrity. Al final son redes que lo que están de alguna manera es asumiendo que hay fuerzas tractoras y fuerzas compresoras, ¿no? Pero que las dos hacen falta. Es decir, para que este tipo de estructuras que está de fondo la transparencia se mantenga, necesito compresión, necesito tracción, ¿no? Y es un equilibrio, ¿no?, que se produce, pero necesito trabajar con las dos, ¿vale?, que es la idea fundamental, ¿no? Y enganchando con algo que también ha comentado Joaquín, lo podemos de alguna manera trasladar a que un grupo trabajando con un objetivo compartido muy potente genera lazos fuertes, ¿no? Las personas están muy enchufadas con esa historia, tienen un lazo muy fuerte. Pero tan importante como los lazos fuertes son los lazos débiles. ¿No? Que alguna vez, incluso lo estoy colocando yo, de ejemplo, ¿por qué yo estoy aquí? ¿No? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué yo en un momento dado conecto con Edu? Claro, yo no podía conectar con Edu si no estaba en Internet. Hombre, a lo mejor sí, a lo mejor resulta que me vengo aquí de vacaciones y un día paseando por aquí, por la avenida marítima, me encuentro con ti y no sé, empezamos a hablar, resulta que me entero que está trabajando. Sí, porque claro, las probabilidades de eso son mínimas, ¿no? En cambio, si yo lo que hago es, digo, quiero buscar personas que estén trabajando en torno a determinadas áreas, pues tengo una gran herramienta, el gran hermano, Google, que transforma toda esta historia. Porque la conectividad que se deriva de la huella digital que vamos dejando, que puede ser rastreada a través de Google, no es en absoluto comparable con aquella que con la conectividad que vendría de un trabajo sin lo digital. Entonces lo digital empieza a aparecer como un gran potenciador, ¿no?, como la gran herramienta, como la gran base, como el gran soporte de esta historia de trabajar los clústeres. Es decir, Porter, a principios de los 90 en el País Vasco, pues probablemente era incapaz de ver esto. Pero nosotros lo tenemos. Y yo creo que estáis mejor que en el País Vasco respecto a este planteamiento de cómo comprendemos Internet de alguna manera como soporte a toda esta historia. Porque allí, claro, hay el tornillo, por mucho que digamos que tenemos empresa, pero el tornillo es el tornillo. Cuidado. Entonces el tornillo tiene ciertas esclavitudes. Un tipo de empresa, modelo industrial, bueno, pues donde... Como una vez lo dijo un gerente, yo, si por mí fuera Internet, lo prohibía. ¿Eh? Es decir, que con esto... Sí, porque se percibe como una amenaza. Es una amenaza más que una oportunidad. Entonces, pues con esos planteamientos, complicado, ¿no? Entonces diría que esta sería algo así como la segunda gran... digamos, de esas dos transparencias que os he comentado, pues digamos que serían... Yo creo que ahí pues, están las ideas básicas que estoy manejando. Por terminar... con algunas otras cosillas, esto es más de lo mismo, ¿eh? Entonces, este libro para mí me marcó un antes y un después, yo creo. Steven Johnson tiene un libro que se llama Sistemas emergentes o qué tienen en común hormigas, neuronas, ciudades y software, ¿no? Entonces me interesaba, ¿por qué? Porque aparece el concepto territorio, ¿no? Pero también lo que viene a decir es, o sea, los animales ya tienen sus propios mecanismos para generar mayor conectividad. Habla de las hormigas y el caso de las feromonas, ¿no?, que ayudan a que detecten, detecten oportunidades de recorrer caminos de una forma más rápida y con más eficiencia, vamos a llamar. Y nosotros, en nuestro caso, digamos, la conectividad entre personas, el gran soporte es el Internet, ¿no? Entonces, por eso digo, o sea, que... Y también me gusta, porque muchas veces, cuando empiezas a hablar de estas cosillas, dicen, bueno, ¿y ahora qué pasa? Que todo va a estar en Internet, es decir, que no vamos a tener que juntarnos aquí. Entonces... Vuelvo otra vez a la idea de, jugando con el paralelismo, del contacto químico. El contacto químico, todos sabemos que la química que se da en las relaciones personales es una cosa difícil de explicar.
¿Por qué la gente se conecta? ¿Por qué se enchufa? ¿Por qué un grupo...